Una cosa que he mirado es fusiones para hacer. Que puede o puede que no pueda hacer ya un par de ellas. Thor me gustaría tener. Y hay otra persona que me gustaría tener. Ya veremos si la hacemos o lo que sea. Pero bueno, hola, vamos a empezar. Que estamos empezando sin empezar. Persona, fusiones puede, pero. Luego, el ir al mercado. Se me super olvidó lo del ir al mercado. Así que vamos a ir al mercado. Pero tenemos que hacer. No vamos a hacer fusiones. La lotería creo que era hoy también. Teníamos que ir a coger las verduras. Puede, no lo sé. Había muchas cosas que hacer hoy. Verdura, lotería e ir al mercado. Y aparte tenemos que quedar con Fuka o con Yusuke. O con la doctora, pero la doctora no cuenta porque no es del equipo. Tenemos 5 o 4 días para ir al este. Hoy el live stream seguramente sea corto. Hoy vamos a hacer enlaces sociales. Lo vamos a dejar antes del jefe. Y el jefe, como el jefe va a tener tantos eventos y todo el rollo, ahora. Estoy pensando que no hay nada nuevo. Puede que aparezca Maruki por ahí y decir, ¡Ey! ¿Os acordáis de mí? O la del lazo o algo de eso. Eso es imprevisto y ya veremos a ver si ocurre o no. Vamos al mercado. Es más, vamos a primero a Fuka. El Superboy también, sí, pero mira qué bonitas las. ¿Judías? ¿Por qué son rojas? O naranjas. Son como florecillas que tiene la planta. Ah, vale. Tengo que esperar el día del anuncio. Hasta entonces me seguiré ocupando de las plantas. ¿Necesitas algo mientras anime R? Sí, he venido a tomar verduras, verduras, verduras. ¡Ups! Ah, mira, me hacía falta destreza por algún motivo para quedar con Haru. Botón equivocado. Perdona, a lo mejor luego quedo contigo y leo eso que me has dicho, que parecía todo súper importante, pero las verduras. ¡Qué alegría! Ya han crecido suficiente, es hora de recolectar. Si nadie te está dando calabazas, dámelas tú a mí, pero literal, quiero cosas que me suban PE o lo que sea. Vamos, han crecido bastante, aunque esta vez son judías, pero para el caso es lo mismo. Estos me dan muy buena espina, hay que tener cuidado y respeto. Judías terrestres. ¿Servían para subir ataque? Puede ser, pero me manda un logro para cuidar el jardín. Es lo que tiene. Hablando de jardín, Fuka, verduras, siempre verduras. Quiero cebollas, aunque la verdad es que no me molan las cebollas mucho, pero sube el ataque mágico, así que a Hikikojo seguramente que le gusten. Que definitivamente no nos dejamos olvidado en la habitación Terciopelo el otro día. Es mentira. Eso nunca ocurrió, no puede ocurrir. ¿Cómo se me iba a olvidar a mí? Recoger a Black Frost con lo que me gusta. Las plantas crecen mejor si hablas con ellas. Crecer mucho, ¿vale? La cebolla estará el día 17. Magnífico. Me parece bien. Crecen rápido las plantujas. En la vida real eso tardaría más, pero vale. A mí me viene bien. Cosas. Vamos al mercado antes de que me se olvide. Al mercado. Y la lotería también tengo que mirarla. Y a lo mejor duplicar otra carga solamente porque sí. Tienes algo. Tienes que hacer algo con el supermercado. Tengo que comprar Dango Luna, que ha aparecido de la absoluta nada. Cura 200 PS de un aliado. Me parece bien. Qué raro. Es un objeto. Que lo pone ahí justo detrás del chat, que es exclusivo del otoño. Qué raro que las chicas de la publicidad no me hablaran de ello. A lo mejor me hablaron de ello, pero realmente no escucho lo que me dicen. Solamente me gusta que me hagan publicidad, pero como publicidad de verdad tampoco le hago puto caso. Pero bueno, tenemos que hacer intercambio. Ay, Dios, ¿alguien se acuerda cuándo era el jazz? Me he teletransportado a una calle que no me suelo teletransportar, ya estoy desorientadísimo. Por aquí. Tú, tengo lo que sea. ¿Has encontrado a Dango Luna? ¿Quieres un hacha? Que si quiero un hacha. Ahora. Estaba mirando también una cosa, que es qué fusiones podrían ser buenas para convertir en armas para los miembros del equipo. Y una de las mejores armas supuestamente de Ryuji es Thor, precisamente, así que eso es bueno. Y supuestamente la mejor arma para Anne es Black Frost. Lo cual es una lástima, pero tendremos que transmutarlo y luego volverlo a sacar, supongo.
Pero es que es mi Black Frost, copón. Pero ya podría tener la mejor arma, supuestamente, de Anne. Así que eso podría ser interesante. Además puede congelar, que es una cosa que Anne normalmente no puede hacer. Claro, que tampoco ataco cuerpo a cuerpo mucho con Anne. Yo qué sé. Bla, 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 bla. No sé qué me has contado. Pero me parece súper interesante. Voy a ver las drogas de Black Frost, que definitivamente no me dejé olvidado nunca. Habitación, entro por detrás, me da igual. Pero podría hacerlo. El problema es que para que las armas sean mejores hace falta que esté la sala terciopelo en accidente de estos. O sea que para eso me tengo que esperar. Lo haré cuando vaya a Mementos el próximo día. Bueno, después del palacio y todo el rollo, como siempre. He visto una página web con una lista de las mejores armas y qué fusiones hacen falta para ello, o sea que debería poder hacerlo. De hecho, la mejor katana para Yusuke es evidentemente Yoshitsune, y eso me va a doler mucho, tener que fusionar a Yoshitsune y hacer, ala, conviértete en un arma, y luego volver a sacarlo que a saber lo que me clavan. Pero bueno. Y esa katana tiene que estar cheta, es Yoshitsune, maldita sea, todo lo de Yoshitsune está cheto. Todavía está ardiendo el Rastafari, pues nada, vámonos. Pero que sepáis que eventualmente haré inventario de armas a base de fusiones, en algún momento. Y también armaduras buenas a base de fusiones, pero casi todos... Voy a tener que sacrificar a varias personas muchas veces y va a ser una locura. El arma más cheta del porta literalmente no puedo hacerla, por historias. Porque es una persona que solamente te dan el nuevo juego más, así que tendré que hacer la segunda mejor. Pero bueno, tampoco pasa nada. Me estoy refiriendo al arma cuerpo a cuerpo. La pistola creo que sí que puedo hacerla mejor. No lo sé, ya lo veré porque tampoco me acuerdo de memoria. Me acuerdo de Yoshitsune porque es Yoshitsune y me acuerdo de Black Frost porque es Black Frost. O sea que... Me jode que haya personas de nuevo juego más. Porque no sé, es distinto el nuevo juego más que jugarlo normal. Bueno, también es la mejor arma supuestamente del juego, así que... ¿Con quién quedamos? ¿Con Fuka? ¿Con Yusuke? ¿O con Fuka o Yusuke? Aunque uno de los objetos más chetos del juego, en plan accesorio, ya lo tengo. El anillo creo que era de Madarame. Ese supuestamente me da Automatar Ukaja. Y eso es cojonudo. Así que debería equipármela con alguien. Pero bueno, tengo ya lo de recuperar 3 DSP, que también es bueno. Para el prota hay dos pistolas, no sé, yo sé que hay una, no sé, he buscado. Fuka, 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 zanahorias, vamos para allá. He cambiado todos los libros que tengo que cambiar, no me queda nada que hacer, vale, vamos. Creo que he hecho todo lo que tengo que hacer, he hecho el intercambio, tengo un hacha. Fuka, de ti estábamos hablando, equípate el hacha porque luego se me olvida equipártela, ¿sabes? Ya que no la hemos conseguido, que por cierto, el hacha del Big Bang, joder, qué diferencia, mamá. El hacha del Big Bang tampoco tenía nada específico del Big Bang. Además te da más vida, eso es bueno. Tendrías que haber... podría haber comprado nuevos libros. ¿Nos queda todavía un libro sin leer o los hemos leído absolutamente todos? Creo que queda un libro sin leer. No tenemos prisa. Automataru es ataque a todos los aliados. Y eso es muy bueno. Se lo puedo poner a un compañero y yo me sigo poniendo otra cosa que me defienda. Pero que alguien me chete el ataque a mí me conviene. Directamente automático. Hemos mirado la lotería. ¡No! Lo siento, tengo que darte calabazas de nuevo. Sabía yo que no, algo fallaba. Bueno, vamos a comprar los libros que haya por aquí. También tiene que haber otro logro seguramente por ver todos los DVDs, pero es que no me dan ventajas y pierdo tiempo, así que no me interesa. Los libros, si los leo automáticos... Transeúnte de Nakano. Guía de lugares populares y desconocidos. Supongo que ya lo habré visitado, pero si no, pues eso. Y si ya lo he visitado, será tiempo gratis. ¡Ah, maldición! Voy a ir a la otra librería también. Voy a ir a las otras dos librerías. Si se pueden leer los libros... Espérate, que esto es el cine. Por cierto, ¿qué peli ponían? Joder, macho. ¡Pacho! La historia de los hombres atrapados en una sala con un elefante feroz. ¿Sobrevivirán? Parece que te dará coraje. Vale, eso, pero con un elefante por algún motivo. He venido a por libros.
es a las cosas normales que se ven al barrio rojo de Japón, a comprar libros. Definitivamente libros. Ah, ¿ya los compré todos? Pues entonces, ¿para qué pijo he venido? A Kiabara no, a Jinbocho. ¡Hola! Ah, esto son estadísticas, o sea que los voy a tener que leer. No sé yo si voy a poder terminar de leer todos los libros durante todo el trayecto del juego. Por cierto, ¿qué ha pasado con mi dinero? Fuka, dame dinero de alguna manera. Tú tienes mucho, ¿no? Préstame un poco. Para hacer fusiones, que luego si quiero crear el inventario vuestro tengo que hacer fusiones super mega caras. Si la pitonisa me devolviera a mí 100.000 yenes también hubiera estado bien. Tenemos que esperar al día del anuncio, hasta entonces estaré ocupándome de las plantas. Un día de estos, te lo juro que de verdad quedamos. He vuelto a no mirar la lotería, he visto los libros y me he perdido. Maldición. ¿Veis? La cultura es mala. En este sorteo su número, enhorabuena, ha ganado 10.000 yenes. Me gustaría que hubiera otro cero ahí, pero mira, hemos recuperado algo de lo perdido en esta lotería. Así que echemos otra vez. El día 21, seguro que no se me olvida 20 veces. Y ahora... perder. Y seguir rascando y seguir perdiendo. Me encanta. Magnífico. Espero que el premio del rasca y gana sea cojonudo, porque no me ha tocado nunca. Fuka. Sí, he vuelto. No sé cómo no ha avanzado el tiempo porque hemos recorrido Japón 7 veces. Hoy. Sí, he vuelto yo otra vez. ¿Qué te parece? ¿Está siendo ya cansino? Mucho. ¡Ay, gracias! He encontrado un sitio en el que sirven café muy poco común. ¿Te gustaría ir conmigo? Haru me está intentando salir, tengo que actuar como un caballero. Con mi destreza podemos acompañarla, tampoco es tan complicado. Gracias a la persona de Titania, podemos hacer follisque posiblemente. Ah, a lo mejor tenía que haber ido también a Yusuke para que me duplicara la carta, pero la tengo 3 veces, no pierdo, tampoco pasa nada. Bueno, desconectar de vez en cuando, ¿quieres pasar un rato que sí? Pues decidido, me tengo que hacer... ¿Le podría poner qué persona física tengo el elefante? Le podría poner carga al elefante, a lo mejor, no sé. Aunque a lo mejor me hago otra persona física en cuanto pueda. Aunque la verdad es que en cuanto pueda me voy a hacer a Yoshitsune y ya está. Y no queda tanto para Yoshitsune. Yoshitsune tiene carga de forma innata, así que estoy duplicando la carta por duplicarla prácticamente. Pues decidido. El restaurante de un hotel muy caro. Es el restaurante de un hotel muy caro. Esperemos que el café esté a la altura de la reputación. Vamos a ir al buffet libre y vamos a pedir café, ¿a que sí? Necesitamos un nuevo decorado de cafeterías, por Dios. Es el buffet libre. Pero vamos a pedir café. ¿Recuerdas que te hablé sobre mi nuevo interés por el café? Vaya, estáis ligeramente en medio de la chepa. Pues he decidido empezar a estudiar el tema en serio, viniendo a sitios como este. Es la... venimos aquí, hemos comido más veces aquí que en nuestra casa. Claro, que es el único sitio donde no tienen solamente curry, así que... Pero solo he estado ocultando a mi prometido. Aquí una sola taza de café marfil negro cuesta unos 6.000 yenes. Llamo para que no me limpien la habitación y me cuesta 5.000, no es tan caro. ¡Qué caro! Es un timo, debe ser increíble. Debe ser el típico café... que le dan de comer a los monos y luego los cagan. O a las cabras, era las cabras. Hay un café que era muy caro, que le daban de comer los granos a las cabras, luego lo cagaban y molían eso. Y está buenísimo y muy nutritivo. Debe ser increíble. Además, esa misma anécdota creo que en el propio juego la cuentan. ¿Y puede que sea esta escena? Eso he oído, parece que los granos que utilizan son muy poco frecuentes. A lo mejor también... hay uno con gatos. Es verdad, que se lo comen los gatos lo cagan y muelen la mierdecicas. Al menos deberíamos probarlo antes de juzgarlo. ¿Qué pedimos? Yo invito el café este que cagan los gatos. No puedo dejar que hagas eso. Que si puedo, vaya que si puedo. Deja que pague yo. De lujo. Sí, pues solo me quedan 100.000 yenes, o sea que no me fastidies.
guay. Es rica, déjala que pague. Se puede ser un caballero, pero ella es la que tiene pasta, o sea que nosotros somos estudiantes y supuestamente pobres. Claro, que malgastamos los millones como si fueran gratis. Invita tú, por favor. ¿Qué? Ah, ya lo entiendo, me estás dando las gracias por invitarte, ¿no? ¡Anime R, qué gracioso eres! Vale, da igual, si el café de mierda literalmente nos lo vamos a beber. Pero lógico es que pague yo, al fin y al cabo soy quien te ha invitado y dineros. Me pregunto qué sabrá a mierda de gato. Bueno, allá vamos. No es coña, creo que esta escena es la que el café es de mierda de gato. Hay un ligero amargor bajo un sabor extrañamente suave. Necesita más gato. Este café es muy distinto al que Sojiro sirve en el Leblanc. Tiene un aroma distintivo, claro que tiene un aroma distintivo. ¿A qué será? Me pregunto. Acompañado de un sabor suave. No cabe duda que es delicioso, pero apenas lo consideraría café. Ah, sí, bebé todos los pozos del fondo del fondo del café, que ahí es donde están todas las vitaminas. Parece que se elabora con granos recolectados de excrementos de elefantes. Vale, no era de gato, era de elefante en esta. Pero lo de elefante lo había oído, lo de cabras lo había oído, puede que lo de monos también, lo de elefantes no me acordaba. El caso es coger mierdas y exprimir a ver qué sale. ¿Quieres decir caca? Sí, es excremento, es mierda. Es un café de mierda. Sabe a elefante. Perdona, tengo que vomitar. ¿Cómo se nota el sabor a elefante? Perdona por no habértelo dicho antes, no te preocupes, que ya sabíamos de esto. Ahora, no lo he probado nunca, tampoco me apetece muchísimo. Pensaba que no podría disfrutarlo si lo sabías antes de probarlo. Un elefante limpio. Al principio a mí también me sorprendió, pero por eso quería probarlo. Ya, todas las cosas porque sean sorprendentes no quiere decir que automáticamente sea bueno. Otro café inusual es el de Kopi Luwak. Sus granos se extraen de las heces de un pequeño animal llamado civeta. Sí, me parece muy bien todo esto, pero si la mitad de los cafés los estáis sacando de mierdas de cosas, ya no es tan inusual. El sabor varía según el animal que lo haya ingerido. ¿No te parece interesante? Sí, me parece interesante, pero hablando de gatos, ¿crees que Mona podría cagarte el café? Ah, se lo preguntaré a él. Si quieres llevarte al gato además para tu restaurante, eres libre. Así no me despierta por las noches. No toques a mi gato. Preferiría no pensar en eso. Preguntémosle. Oye, gato. ¿Dónde he dejado las mierdas? Que tenemos que hacer un experimento. Ahora, esta vez no me lo voy a beber yo. No sé, pregúntale al gato. Quizá algún día sea el café especial del Leblanc. No, ya tiene bastantes pocos clientes el Leblanc, dejémoslo como está. Claro que, como el gato nuestro es mágico, a saber qué sale. Ah, pero necesitaríamos a Mona para la operación, no podemos tenerlo todo el día comiendo granos. ¿Por qué no? No veo ningún motivo para no hacerlo. El café es tan profundo, sí, como el ojete de un gato o de un elefante. Profundísimo. ¡Haru! ¿Takakura? Qué extraño encontrarnos aquí, no suele venir mucha gente de su edad a este lujoso buffet. Estamos bebiendo mierda. ¿Y quién es este? Pero luego si me cago en la encima de la mesa me miran mal, fíjate tú la doble moral de este sitio. Ah, es un amigo del instituto. Anime R, este es Takakura, del nuevo presidente de Okumura Foods. Por cierto, parece que podemos evitar un pleito. Hemos conseguido llegar a un acuerdo. No tiene que preocuparse. Y sobre sus acciones, debería dejar que la empresa se las guarde por ahora. Estoy seguro de que ya tiene bastante con todo lo que le ha pasado. Se lo está tomando bastante bien, o sea, es demasiado bien. Bueno, yo lamento sacar el tema mientras está aquí divirtiéndose, bebiendo mierda. Una vez dicho eso, ¿cómo van las cosas con Sugimura?
Si quiere un buen sitio para el banquete, hay que reservarlo con casi un año de antelación. A veces me preocupa lo relajada que es Haru. Sí, sí, estamos en ello. Yo mientras estoy haciendo todo lo posible para que no. Bueno, debería volver a la oficina, pero por favor, permita que pague yo. Ah, mierda. Podíamos haber sido caballerosos, no sabía esto. No, no es necesario. Y sobre las acciones, yo me puedo ocupar de ellas por ahora. Voy a proteger lo que mi padre me ha dejado. Comprendo, pero sí que le pediré que lo reconsidere. Bueno, discúlpenme. La he mentido, no puedo ocuparme de todas las responsabilidades que tengo ahora mismo. Solo soy un estudiante sin experiencia, pero no puedo dejar la empresa en manos de Takakura. Oye, ¿a ti qué te ha parecido? Parecía genérico. Parecía amable. Era un poco sospechoso. No estoy seguro. Era un adulto, adulto, y los adultos tienen la culpa de todo. Todos los adultos. Siempre. El traje verde a lo mejor no me emocionó el color, pero era un poco sospechoso. Cierto. Parece que hay algunos empleados que la acusan de ser un villano corrupto y avaricioso. Nada nuevo, entonces. Pero también hay gente que prácticamente venera sus esfuerzos. ¿De quién me debería fiar? De los que hablan mal siempre. Ahora mismo el rumor más común es que Katagakura se alegró cuando mi padre falleció. A ver, nosotros tampoco es que le tuviéramos un cariño especial. A ver, no se puede ignorar el hecho de que era el que más se beneficiaría de ello. Pero dicen que quería... Dicen que quiere reconstruir la imagen de nuestra empresa. No sé si lo dice en serio. ¿Sabes? A veces me pregunto cómo sería mi vida si no tuviera dinero, si fuera normal. A ver, no tuviera tanto dinero. El dinero siempre viene bien. No me malinterpretes, la empresa es importante, pero a veces no es más que una fuente de estrés. Pero con vosotros me siento que estoy donde debo estar. Por eso voy a esforzarme al máximo, cada uno recoge lo que siembra. Específicamente las mierdas de los animales para hacer el café, pero bueno, sí. Por volver al tema anterior, que siempre es entretenido y delicioso. Me parece que Haru está muy decidida. Así me gusta empezar las cosas. Uy, solo nivel 4, bebiendo mierda. Puedes volver a intentar negociar con un grupo de sombras. Vale. Me gusta porque la cago bastante. Ay, en cuanto a Sugimura... Bueno, mi prometido... Me está colmando de regalos últimamente. Una noche me dejó un ramo de rosas en mi almohada. Pero que te compres regalos caros, ya que está. Pero para eso... Alguien del servicio lo habrá ayudado, ¿no? Es un pensamiento aterrador. Pero lo peor es que Takakura me está metiendo prisa para que nos casemos después de lo de mi padre. Dice que es por los beneficios que la boda traerá a la empresa. Pero yo creo que tiene que haber algo más, ¿no? Ahora la empresa es suya, quiere beneficiarse de la empresa. Creo que en esta vez no hay nada más. Con eso vale. Bueno, seguiré investigando a Takakura. Puede que sí se alegrara de la muerte de mi padre. Quizá debería comenzar preguntando a los empleados que están intentando ganarse mi favor. Animerre, ¿por qué no bebes el café? Porque es un café de mierda. ¿No te lo vas a acabar? Bueno, adiós. Y ahora límpiate la lengua con jabón. Ah, bueno, pero antes... Ah, ni me resiento el momento incómodo de antes. Sí, es que el café... Ha sacado tiempo para verme y hemos terminado hablando de mis problemas. Yo no he hablado de tus problemas, he hablado de... del café. No me importa, era bastante intrigante. Tomemos café otro día, pero elijo yo el café. Tiene como tropezones. Ugh. Tomemos café otro día. Sí, te aviso si encuentro otro buen sitio, aunque no siempre sean tan lujosos. No, ya, deja. Ya te hago yo el café, que yo el mío recupera PE. Este no sé, que me va a dar retortijones. Últimamente me agobio mucho, ya no sé en quién confiar. Pero me reconforta tener a alguien como tú cerca, alguien que escucha. Voy a hacer todo lo que pueda para investigar más a Takakura.
Puede que te pida más ayuda si averigua algo. Hasta luego, me ha dado un huevo de puntos, o sea que Haru va a volver a subir seguro el próximo día y eso está bien. Ha llegado otro paquete. ¿Qué pedí? Ya no me acuerdo qué pedí. ¿Qué has comprado? Buena pregunta. ¡Oh! Nirvana mágico. Pues ya está la respuesta, ¿ves? Eso es bueno. ¡Drogas, gato! ¡Drogas! ¿Tienes información nueva? Luego te lo cuento. Lo que sí que tenemos son pasatiempos. ¿Festival? Festividad céltica adoptada. Demasiado largo. Ah, estoy tapando... La palabra horizontal tiene dos letras aquí detrás mío, pero me voy a ocultar un momento y ya está. Hechicera malvada. Bruja. Alternativa al truco. Trato, pero... ¡Ah, Halloween! Están hablando de Halloween. Ya se ha pasado Halloween en el juego y en la realidad. ¿Dónde está la R? Aquí. Truco o trato. Si no llegan a ponerlo el truco o trato, no me hubiera caído en Halloween. Aló. Se para abajo. Buen. Y ya está. Esto ha sido fácil. Ya lo tengo, la respuesta es Halloween. Fiesta que se celebra el 31 de octubre. Algunos dicen que era un festival de cosecha de los celtas y otro que es una fiesta cristiana para honrar a los santos. La linterna de calabaza también tiene varios orígenes, pero en general todos coinciden en que el tallado de calabaza surgió en Irlanda. Interesante. Vaya, ni siquiera yo podía resolver eso, pues este era de los facilicos. Voy a ver cómo anda la planta. Y quedamos con alguien. A ver quién hay para quedar. Perdón. Sojiro ya está subido. Ajedrez. Tenemos que hacer una misión en Mementos. Mierda. ¿Reportera? ¿O chiquillas? Eso es todo. Reportera o chiquillas, básicamente. Planta, ¿qué opinas tú de todo esto? Ok. ¿Qué queréis hacer? Chiquillas, han dicho más. Pues, aunque no está el chat, pero me da lo mismo. Ya que estoy, voy a ver si puedo dar drogas, pero creo que he venido esta mañana. Mejor venir mucho que venir poco a la habitación terciopelo, porque si no puedo perder a mi Black Frost. ¿Drogas? ¿Cuántas drogas tienes? Tengo una nueva, magia. Caca. Pues quedamos. ¿A dónde queréis ir? ¿A dónde queréis ir hoy? ¿Algún sitio más raro que antes? Es hora de que nos indiques el lugar, Justine. Haz los honores. Presta atención, el lugar que queremos evaluar para tu rehabilitación es... un extraño lugar de la ciudad donde hay esclavas que cubren las necesidades de los clientes. Uy, vamos... Pero se está refiriendo al bar de Maids, al que no he llegado a ir. Teníamos que haber ido, me suben estadísticas, pero claro, las estadísticas ya no sirven para nada. Vaya, las esclavas de este lugar llaman amo a los clientes y se les puede dar órdenes. ¿Es comparable a nuestra devoción por el maestro? ¿Puede ser un buen ejemplo para el recluso? Espero que no sea comparable a vuestra devoción por el maestro. ¿Te suena semejante lugar? Y bien, ¿sabes dónde está? Llámanos de inmediato. No se me ocurre en ningún lugar. Puede que no conozcas tan ubicación. Te estás esforzando de verdad a callar, sí que sé dónde es. Lo que pasa es que como no he ido nunca, no me aparece en el viaje rápido. Esto es interesante. Vamos aquí a Vara. Hace falta tener las cosas en el viaje rápido. Misima. Para poder ir. Y es aquí. Cafetería de sirvientas. Ahora está desbloqueado en el viaje rápido. Una cafetería de sirvientas, ¿eh? Te dan canto. Al ir a la cafetería recibirás una tarjeta de sellos. Colecciónalos para
obtener recompensas. Nota los sábados, recibirás más sellos. Esto es nuevo. Antes no te daban ningún sello, que yo recuerde. Puede que aprendas encanto, bla, 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 bla. Creo que tengo suficiente encanto. ¿Deberíamos entrar? A mí me parece que necesitas al menos 1000 yenes. No, yo lo que quería era desbloquear el sitio y ya está. Antes no daban sellos, esto es nuevo, definitivamente. No sé para qué servirán, no creo que las recompensas sean tan buenas tampoco. Queremos ir a Follisques, me parece bien. No me dejan. Tengo que ir. Tengo que entrar físicamente. Tengo que venir aquí un día físicamente para que de verdad pueda hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ver a las sirvientas? ¿O vamos a ver a la reportera? El caso es que en algún momento vamos a tener que ir a las sirvientas para verlo aunque sea. Espero que no me digan de jugar al béisbol las chiquillas nunca, que ahí sí que no he ido nunca. A la reportera podemos ir si vamos a la pitonisa antes, tenéis razón para que me suba la estadística. ¿Qué hacemos? Vamos a... pero me cuestan 5000 yenes de nuevo. ¿Pitonisa, reportera o a las... como se llamen? A las sirvientas, pijo. Mishima. Mishima no existe. ¿Qué es un Mishima? Yo no veo ningún Mishima. Billar. Es cierto, los dardos y el billar también son una opción siempre. Pero por quitar opciones, vamos a decir reportera o sirvientas. Y luego tenemos en cuenta el billar para otro día. Que no hay nadie, por cierto, ahí para quedar, ¿verdad? No. Más sirvientas, pues vamos a ver el evento y el próximo día que podamos ir con las chiquillas, vamos con las chiquillas. O no. Pero por tener la opción. Estoy seguro que me dicen de aquí, vamos. O sea, es una cafetería de sirvientas. Solo cuesta 1000 yenes, lo cual está bien. El otro es más caro. ¡Qué ambiente tan mono! Tanto que es empalagoso. Y detrás mío, ¿quién está? Efectivamente, el prota del 4. Como no podía ser de otra puñetera forma. Bienvenida a casa, amo. Soy Clara, su torpe sirvienta. Amo, su primera vez aquí. Torpe es una... pues... ¿ok? Sí. Qué vergüenza. Pero he venido porque me han obligado. Dos chiquillas. Ah, creo que no estáis en medio. Sí. Qué contento estoy de que haya venido. Esta es su casa, relájese. Uy, que se me olvidó informar a mi primer cliente. Qué despiste. Aquí ofrecemos tarjeta de sellos. Si reúne 20 sellos, voy a venir aquí 20 veces, ¿de qué vas? Porque hay fotos de gente ahí detrás. Le daremos un objeto especial. Por cada 1000 yenes que gaste, conseguirá un sello. Me haría muy feliz que los tuviera todos. Quieren que me gaste 20.000 sellos. O venir los sábados, que a lo mejor me cuesta la mitad de precio o algo así. Bueno, ¿qué desea pedir? Lo más barato. Café relajante. Puede o puede que no, también esté hecho con mierdas de algo. Café preparado con amor, hasta una sirvienta torpe lo hace con facilidad. Si vienes, te pueden atender distintos tipos de sirvientas. Las torpes no van a poder hacer cosas bien hechas como tortilla de amor o tortilla sincera. Puede ser demasiado para una sirvienta torpe. Voy a darle al té, solamente porque no es café. Hazme un té. Y además me llevo 2 sellos de esos. Un té caliente, ¿verdad? Como guste, amo. ¡Hola! Esto me supera. Tanto rosa me quema las retinas. ¿Te atiende siempre la misma? No, yo creo que... había alguna que sí que te podían hacer cosas más elaboradas, pero creo que tienes que venir mucho.
Y nunca lo llegamos a ver en la serie del Persona 5 original. Creo que vino una o dos veces como mucho aquí. Perdón por el retraso, aquí tienes un café relajante. ¡Eh, un momento! ¿No habías pedido té? Sí que había pedido té, sí. Había pedido té. No es lo que quería, lo siento, me he equivocado, pero... Le he puesto el mismo cariño, ¿no le gusta? Está bien. Arréglalo. No pienso volver aquí, salvo con las chiquillas, que a saber la que os montan. Así que felizmente las voy a traer aquí. Arréglalo. ¡Ah, muy bien, amo! ¡Es estricto! ¡Está con una sirvienta guapa! ¡Desde luego tienes coraje! Yo qué sé, ya lo tengo subido, esto me da igual. Muy malo el servicio. Eso ha sido excepcional. Sea como sea, creo que has aprendido a caerle bien a la gente. Le he gritado aquí a lo psicópata, a la sirvienta. Pero bueno, vale. Siento el caos de hoy, amo, pero gracias a su habilidad he podido ver lo que es... He podido ver que es digno de confianza, amo. Como su primera visita le doy una tarjeta de sellos. Ya, pero ¿dónde está el té? ¿No me has dado el té? Los sábados son días de sirvienta y se puede conseguir 4 sellos adicionales. Venga entonces, podríamos conseguir 9 sellos si pedimos lo de 5.000 más los 4 sellos que me dan gratis, ¿no? Hoy obtiene 2, lo que le deja con un total de 2 sellos. Podríamos venir un par de veces más y conseguir literalmente 9 y 9 si venimos 2 sábados aquí, pero el premio no creo que merezca tampoco la pena. Es que tengo un día genial, amo. Estaré esperando su próxima visita. Qué noche más tonta, pero bueno, por lo menos por las noches tenemos menos gente que nos reclama nuestra atención. Últimamente no ha habido muchas reposiciones de dramas históricos, me equivoco y yo qué sé. Sea culpa de los ladrones fantasma, dichas series incluían ladrones nobles y gente sospechosa. Esto ya son conspiraciones por conspiraciones, vamos. Bastante nos importa lo que echan en la tele. Teniendo en cuenta la actualidad, podría considerarse como una falta de respeto si aquello no hace más que salir en la tele. O sea, echan cualquier cosa, ¿qué más da? Teniendo en cuenta la actualidad, podría considerarse como una falta de respeto. Nezumi Kozo fue un caballero ladrón del periodo Edo, pues no me suena, qué raro. Dicen que robó más de 1 billón de yenes en aquella época. O sea, 1.000 millones, mentira, 1 billón sería si estuviéramos hablando en americano. 1.000 millones de yenes convirtiéndose en el hombre más buscado de la época. Pues no me suena su nombre, tío. Nezumi Kozo. Responde, polleces. Lo pasaron por la ciudad y lo castigaron de una forma muy peculiar. ¿Cómo lo castigaron? Le confiscaron sus pertenencias. Le prendieron fuego. Exhibieron su cabeza. Me quiere sonar, pero no se recuerdo esta pregunta, la verdad. Lo de exhibir la cabeza me quiere sonar. Así es, era uno de los castigos más severos del periodo Edo. Antes de su ejecución le hicieron algo a su apariencia. Le pusieron un poco de maquillaje y pintalabios y le hicieron llevar un hermoso kimono. En aquella época, hacer desfilar por la ciudad a un criminal famoso era todo un espectáculo. Un aspecto descuidado no les hubiese hecho ninguna gracia a los ciudadanos. ¡Anda, acertado! Pues vale, pero no me acordaba del nombre del tío este. No, al que quemaron en aceite fue a Goemon Ishikawa, la persona de Yusuke. A lo mejor la persona de Yusuke evoluciona en el tío este. Vaya, debe ser un genio si has podido responder a una pregunta similar. Lo de Goemon sí que lo sabía, pero vamos, el tío este no me acordaba, no me sonaba. Me pregunto qué les pasa a los ladrones fantasmas si les arrestan. En la actualidad dudo que si vieran solo sus cabezas. A la gente le encanta fantasear con esas cosas. No sé yo qué es lo que quiere ver nuestro profesor que expongan de nosotros, pero vale. ¿Cuántos días falta para que enviemos el aviso? 3, asegúrate de tenerlo todo listo, eso espero. ¿No deberías decirle a la gente lo de Mementos? No, gato, ¿quién te crees que somos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Puede que quedar... ¿Fuka? ¿Ann? ¿Doctora?
O sea, Fuka y Doctora, porque Anya está al máximo también, vamos. Y cuando digo Fuka y Doctora, quiero decir Fuka solamente. ¡Ah! El chiquillo de las pistolitas. Que más quisiera si no las uso. Y eso es todo. Y Maruki sigue desaparecido en combate, eso no es nuevo. Es evidente que su nivel 10 va a aparecer en el momento menos esperado por historia. Y yo creo que va a aparecer antes de que vayamos al palacio, porque la fecha límite de que él se iba a ir del colegio es la misma que la de entregar nuestra tarjeta. Algo va a hacer. Drogas, eso es cierto. Vamos a ver si podemos darle drogas, que tengo una de 3 de magia muy rica. Pero quedamos con Fuka, evidentemente. Tampoco realmente tenemos más opción. La doctora mira que está al 9 o al 8, pero... Fuka tiene prioridad. Toma las droguitas. Ahora sí. Ahora sí que sí. Tengo un Nirvana mágico que va a venirte fetén. ¡Hala! Ahí te quedas. It is time, inmate. ¿Por qué todavía me confundo de menú? ¿Sabes qué? Me habla por teléfono. Ya está. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Hay planes para reunirnos? Está en la azotea un rato, avísame si ocurre algo. Vamos. Me voy para allá. Vale, te estaré esperando, pero sigue plantándome las cebollas, ¿eh? Tenemos que esperar al día del anuncio, hasta entonces estaré ocupándome de las plantas. ¿Necesitas algo mientras tanto, Anime R? Necesito comerme las verduras, pero también verte, pero sobre todo las verduras. ¡Ay, gracias! Si tienes tiempo, me encantaría pasar el rato contigo. Tengo que hablarte sobre Takakura. Había leído la primera vez Tarukaja. Y digo, sí, Tarukaja es bueno, claro. ¿Tienes alguna verdura que me dé Tarukaja? Pero sí. La R es de rico nudo. Como las verduras que me voy a comer. Pero eso ya lo sabíamos, así que sí, háblame de Tarukaja. A todo el mundo le gusta Tarukaja. O Takakura, lo mismo me da. Es bueno desconectar de vez en cuando, pues vamos. Gracias, tomemos un café mientras charlamos. No, déjalo. Si yo con un refresco con placenta tengo suficiente. Ah, ya sé, ¿por qué no vamos al Big Bang Burger por cambiar? Porque es tu empresa y... Creo que cocinan desnudos. Y puede que se caguen también en las hamburguesas. He estado investigando a Takakura, pero no he conseguido descubrir mucho más aparte de los rumores. Ese no era el Wild Duck. El Wild Duck también cocinan desnudos, pero ellos cocinan mejor desnudos. Varias personas con las que he hablado me han dicho que se quejaba mucho de mi padre. Pero otros dicen lo contrario, o sea, que nos queda todo clarísimo, básicamente. Uno de los bandos me tiene que estar mintiendo, ¿no? La verdad es que ya no me fío de nadie. A lo mejor todos dicen la verdad a medias. Confía en quien quieras. Alguien dice la verdad, o no. No confíes en nadie. Todo es una conspiración. De hecho, yo soy parte de la conspiración, me he infiltrado. Paranoia, paranoia, super paranoia. Molas mucho, Anime, supongo que solo te fías de ti mismo, ¿eh? Y tampoco la mitad del tiempo. Pero la verdad es que es un poco triste, eso es un poco triste. Si te soy sincera, Takakura ha estado insistiendo mucho con la boda últimamente. Dice que sería un apoyo crucial en lo público y lo privado, tanto para mí como para Okumura Foods. Hasta he empezado a invitar a Sugimura a reuniones de empresa muy importantes. Mira, a la puta calle, los dos. ¿Firmamos un contrato? ¿Significa eso que ya es demasiado tarde? Somos ladrones. Roba el contrato y le pegamos fuego. ¿Casarme con él es mi única opción? Ahora que lo pienso, puede ser la mejor forma de ayudar a los empleados de mi padre. ¿Te lo estás pensando de verdad? Sabes que le pega patas a los gatos, ¿no? No puedes rendirte. Tiene que haber otro camino. Además, necesitamos al gato si queremos montar el negocio de cagadas de gato convertidas en café.
Tiene que haber otro camino. Empecemos por patada en los cojones y ya está, si eso no siempre funciona. Tienes razón, quizá no debería rendirme tan rápido. Madre mía, esta tía regala puntos, ¿eh? ¿Cómo se nota que es la última que te da su enlace social y hay que darse prisa con ella? ¿No quieres ningún flan? No vamos a tener ningún día genérico para quedar con ella. Además, no me queda nada... Para graduarme, tendré que decir pronto lo que voy a hacer. Decidir pronto lo que voy a hacer. ¿Sabes? Antes de que... aparecieras, la idea de casarme no se me había pasado en la cabeza. ¿He sido yo el que te estoy obligando a casarte? Iba a casarme con el hombre que mi padre había elegido, iba a dejar que mi vida pasara. Me pregunto qué habría ocurrido si mi padre no hubiera tenido un palacio. ¿Habría aceptado el destino que tenía preparado para mí? Ahora eso no importa. No tenías elección. No lo creo. Sí que lo creo. La idea de no casarme no se me había pasado a la cabeza. Ha dicho no casarme, me he saltado el no. Pensaba que ha dicho la idea de casarme, digo, ¿eh? Vale, eso tiene más sentido. Lo que importa es qué lleva este café. Sí, tienes razón, debería mirar hacia adelante en lugar de pensar en el pasado. Sinceramente, las cosas me habrían ido mucho mejor si no me hubiera unido a los ladrones fantasma. Peor, porque estoy asumiendo que todo lo que me está diciendo es lo contrario a lo que me está diciendo la madre que me parió. Además, no tendría nadie con quien hablar de esta forma. Si hay algo que pudiera hacer para devolverte el favor, dímelo, pues se me ocurren un par de cosas. Pero primero las verduras. Quiero ayudar todo lo que pueda. Siento la confianza, follisque y tal. Uf, nivel 5. Necesitamos más follisque. Y nivel también, pero sobre todo follisque. Aumenta la producción de verduras total en una sola cosecha. Eso es bueno. Más tomates. Buen trabajo. Todo ventajas. Espero poder contemplar el mar algún día con una taza de café en mi mano. En mano y olvidarme de todo esto. No hemos ido... Ah, fuimos ya al mar, pero no te invitamos a ti, perdón. No estabas en el grupo todavía. Y espero que estés ahí conmigo, Anime R. Podemos prescindir de los elefantes, no te preocupes. Tenemos al gato. Bueno, ¿nos vamos a casa? Hola, ¿eres Anime R, no? Me estás llamando tú. Ah, estás fingiendo que te he llamado yo. Joder, estás con el novio ahora. Quería disculparme por todas las tonterías que dije antes. ¿Te acuerdas de que hablé sobre lo que habría pasado si no me hubieran ido a los ladrones? No estás con el novio delante. Entonces, ¿por qué eres Anime si has llamado tú? Cuando lo pensé, el miedo volvió a apoderarse de mí. ¿Estás bien? Estamos aquí para ayudarte. Pellízcate. Estamos aquí para ayudarte. Es verdad, gracias. Cuando estoy sola me soltan las dudas. Vuelvo a estar en deuda contigo. Tendré que curármelo para devolverte el favor. Dame más verduras. Siento haberte preocupado. Hasta luego. ¿Por qué has llamado y has dicho que si era yo? Ahora quieres quedar mucho tú, Sojiro, ¿eh? Por cierto, ¿qué ha pasado con Futaba? Lleva sin aparecer una buena temporada. La pitonisa quiere quedar y la reportera quiere quedar. Y ajedrez espacial no podemos quedar con ella. ¿Qué hacemos? También podemos ir a el billar, los dardos o con las chiquillas, que las hemos dejado ya preparadas. Y se supone que esta vez sí que querrán ir. Vamos a las chiquillas. A ver si de verdad quieren ir. Que espero que sí. Chiquillas, se me ha ocurrido un sitio. No os lo vais a creer. Eso tiene que ser un lugar. Bla, 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 bla. Esclavas, amo, etc.
Y bien, ¿sabes dónde está? Llámanos de inmediato. Podría ser la cafetería de sirvientas en Akihabara. Podría ser, también podríamos haberlo deducido desde fuera sin tener que entrar, maldición. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Sirvientas? ¿Las sirvientas son dueñas de una cafetería con esclavas? Eso no tiene ningún sentido, no, ellas son las esclavas. Desenredaremos este embrollo, recluso, llévanos allí de inmediato. ¿Esto es un campo de esclavitud? No está el prota del 4, seguro que está fuera de cámara en alguna parte. O a lo mejor es ese tío de ahí atrás y se ha puesto las gafas para despistar, es un disfraz. ¿Esto es un campo de esclavitud? La decoración es muy animada para un sitio tan horroroso. Me sorprende que haya uno así en el corazón de la ciudad. Creía que estos lugares estaban ocultos, lejos de la sociedad. A lo mejor estáis pensando en otro tipo de... ¡Bienvenida a casa, amo! ¿Me hablas a mí? ¿Te confundes? Yo no soy tu ama. Hemos venido a observar, Justine. La liberaremos cuando acabemos, no te preocupes. ¡Eh, tú! ¿Sí, ama? Dime, ¿por qué sonríes de esa forma? ¿Eres una esclava? Ah, esclava, ¿a qué se refiere, ama? No te han ordenado sonreír. ¿Y qué? ¿No deseas revelarte acaso? ¿La sumisión te corre por las venas? Pues ama, yo no lo sé. Pero qué insufrible. Oye, recluso, ¿de verdad crees que aquí puedes rehabilitarte como es debido? No, pero yo no he venido por mi propia voluntad. Te acabas acostumbrando. ¿No te gusta? No lo sé. A mí no me mires, solo soy una chica. Los Simpsons lo predicen todo. No lo sé. ¿Quieres que te ejecuten? Caroline. Cálmate, Caroline. ¡Ay, qué mona! ¿Esa boca crees que es apropiado reírse de tus amas? ¡Ah, ya entiendo! Estáis aquí por el servicio de disciplina, ¿verdad? ¿Tenéis de eso? ¿Puedes decirle eso a esas dos que son evidentemente menores de edad, muy menores de edad? Pues entonces me vas a escuchar, no sabía que esto era una opción. ¿Qué? ¡Deja de mirar mi pida algo! ¿Quieres que te clave un tenedor o qué? ¡Venga! ¡Se ha deshecho el yugo de la opresión! ¿Qué acabo de decir? ¡Pida! ¿Para qué quiere un menú si no sabe leer? ¿Acaso es un bebé? Casi. Ah, lo de siempre. Pedí un té y me trajiste un café. ¿Por qué suena la música de batalla? Vamos a calmarnos, no molestes a las niñas, son evidentemente niñas, no debería haberlas traído aquí. ¿Por qué me habéis dejado entrar aquí con ellas? Aquí alguien tiene la culpa y todavía no sé quién. De toda esta situación. Pero yo creo que es una cadena de errores. Vamos a tranquilizarnos todo un poco. Tráeme un... ¡Ah, el servicio normal! ¡Vaya, me he adelantado! Aquí tienes el menú. No me habías dado el menú, entonces ¿por qué te estabas quejando de que no le pedían? Da igual. ¿Qué le pasa? Su estado de ánimo cambia por segundos. ¡Qué versátil! Quizá posea potencial para usar el poder del comodín. Bueno, no importa. Centremos en lo que tenemos entre manos. ¿Qué es esto? ¿Tortita amorosa? No se llamaba así. ¿Eso que lleva? Espero que nada raro. Amor. Lleva mucho amor. Veneno. ¡Sorpresa! Ah, hubiera preferido decir amor. Y ya sabéis a lo que me refiero con amor. ¡Lleva sorpresa! Esto es esa tal ruleta rusa, esto es también otra referencia, ¿eh? Nuevos eventos tiene que haber alguna referencia, por supuesto. No podemos arriesgarnos a que nos envenenen, pide otra cosa. En ese caso que sea la tortilla sincera. Como guste, ama. Oh, no, me he equivocado, por favor, ama, perdóneme. ¿Por qué no mandamos a esta ya a tomar por culo? Siempre nos atiende la peor. ¿Cómo te atreves? ¡Arréglalo! Te perdonaré cuando reciba una comida totalmente sincera. Ah, mira, por lo menos la reacción es la misma que conmigo. Pero la he llenado de amor. De eso ya nos encargamos nosotros, no te preocupes.
¡Ni se te ocurre engañarme con lágrimas de cocodrilo! ¡Arréglalo ya! ¡De aquí no te vas hasta que esté bien! No puedo, lo he intentado, pero soy muy torpe. He practicado un montón y aún así... ¡Oye! Has hecho llorar a esta pobre esclava. ¿Cómo has podido? ¿Qué? Vale, vale, le pediré perdón. Oye, esclava... Sirvienta, lo siento. Me lo como, no llores más. ¿En serio? Bien, muchísimas gracias. ¿Desea tomar algo caliente para acompañar? Le recomiendo el café relajante. Es lo único que sabes hacer, no sabes hacer ni el té. Prometo que lo haré con todo cariño. Bueno, tú trae lo que sea. Eso ha sido agotador. La clientela también ha de comportarse de una manera concreta. No sé por qué es tan complejo. Y hay gente que paga mucho por toda esta parafernalia de amos y sirvientas. Alucinante lo que hacen los humanos por sentirse poderosos. Sus deseos no conocen límites, sí, en Japón les gusta mucho eso de sentirse poderosos. En cualquier caso, con esto damos por terminada la tarea. Aquí tienes la recompensa. Tetraja, esto era escudo de alguna forma, eso es bueno. De Kunda no me acuerdo. Y eso también creo que es un escudo, no lo sé. Creo que hemos visto una cara de la humanidad que desconocíamos, no hacía falta que lo hubierais visto tampoco. La verdad es que a estas alturas esto no nos resulta nuevo. Cada vez que nos embarcamos en una misión descubrimos nuevos aspectos de los humanos. Y a cada cual peor que la anterior. Eso es lo más intrigante, sin duda. Pero lo único que debe importarte a ti es tu rehabilitación, no lo olvides. He escoltado a las gemelas, la próxima vez me lo voy a pensar más antes de quedar con vosotras. La lástima es que suben estadísticas, pero no me sirven ya de nada. Te estaba esperando en IMR, ¿sabes a qué me refiero, no? No. Enviaremos el aviso el día 18 y ejecutaremos el plan al día siguiente. Sí, sí, eso ya lo sé, quedan 2 días. ¿Estás preparado, no? Sí, tengo que sacar a Black Frost, pero por lo demás, estamos listos. Estoy preparado. ¿Y tú? ¿Y tú? En realidad estoy tan preocupado que me cuesta dormir. Es broma, pero no olvides que... Pero no lo olvides, no nos arrepintamos de nada. En esta situación es ganar o morir, fracasar no es una opción. Este ángulo de cámara suele significar saltarse las clases. Muy bien, chicos, silencio. Voy a cambiar la clase de hoy. En vez de una clase normal, vamos a repasar lo de la semana pasada. Saltarse las clases. Será mejor que prestéis atención y no creéis que podéis hacer el vago, ¿vale? Ni lo soñéis. Nada de holgazanear. ¿Puedo dormirme delante suyo? Cada cambio nos ha dado este tiempo libre, así que será mejor que lo aprovechemos bien. ¿Cuál es el plan? Ahora tenemos nuevos libros. O hacer herramientas de infiltración o sobarla. La superganzúa no la he hecho, pero tengo como 12 ganzúas todavía o algo así, ya la haré. Vamos a leer libros y quitarnos libros de en medio. ¡Uf! ¡Estos libros son muy largos! Voy a leerme Transeúnte de Nanako porque... de Nakano, porque existe la posibilidad de que ya conozcamos este sitio. ¡Es el libro de Nakano, ¿no? ¿No conoces ya Nakano? No tiene sentido que lo leas. Gracias. ¿Qué más tenemos? Porque los libros largos sí que me va a costar 2 días leerlos. Estos 3 capítulos es lo peor, la peor duración que podrían tener, me cuesta 2 veces. ¡Ea! Pues empecemos por la primera, Revelaciones Heroicas. Me volví un demonio para encontrar mi propio camino. Historias de grandes personas del pasado, aunque saber si lo que cuentan es cierto. Es que hay tiempo para leer, sigamos un poco más. El deseo de conocimientos tiene un resultado inesperado. Estás devorando el libro. Te vino genial la guía para leer rápido, ¿eh? Bueno, has avanzado mucho. No lo he terminado. Y ahora tenemos que dedicarle otro día a posta. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo terminamos más tarde. ¡Ah, qué guay ha estado! Tenemos que dar las gracias a Kawakami.
¿Cuántos días faltan para que enviemos el aviso? Dos, asegúrate de tenerlo todo listo. Sí, dos días. Y todo listo significa no plantas. Oye, ¿hoy qué día es? A lo mejor los días de lluvia no está nunca... putaba en el tejado porque literalmente está lloviendo. ¿An? ¿Dónde coño está Futaba? De hecho... estúpidos días de lluvia, ¿dónde está todo el mundo? Futaba tenía misión en Mementos. ¿Seguro? ¿No la hicimos ya? Sí que estaba con misión en Mementos, cagüen. Es cierto, tenemos que desbloquearla. Pero estaba de nivel alto, creo, sé que eso es bueno. ¿Podemos ir a los dardos o a pescar, supongo? No tenemos muchas opciones. Podríamos ir al billar, que... o a meditar. ¿Qué queréis hacer? Billar, pescar, meditar. Billar debería ser con todo el equipo. Vamos a... no hemos llegado a ver lo de la pesca. Espero que las chiquillas no me pidan que vaya a pescar. Y es posible que lo hagan. Perdón. Aquí. Pueden que me pidan batear, ya lo sé. Vamos a ir al billar. Y si de paso me encuentro con el tío de los intercambios, bueno es. ¿Cómo van mis drogas? Hicimos un evento con Ryuji donde la pesca, pero eso me desbloqueaba el sitio de pescar. Que ya lo tenemos desbloqueado. Pero no hemos ido por nuestra cuenta. A lo mejor con eso vale. El Nirvana todavía está tocando, así que eso es bueno. Vamos a ver si me piden algún intercambio raro. No, y al billar. Vamos a jugar al billar, que además tenemos un palo nuevo o no sé qué. Además, puede que podamos usar chetos, que no lo sabía. ¿Qué vas a querer, crío? ¡Mira cuánta pasta de judías! ¡Ah, ya te digo, vas a rebosar! ¡Ah, ya ha llamado a la abuela! Dice que a ver si vas pronto. ¡Bien, qué ganas de verla! ¿Vienes también, papá? ¡Claro! Llevo mucho sin ir a casa de la abuela. Ah, pues vale, no me piden nada específico. Y luego al final lo que piden ahí tampoco tiene que ver con lo que me va a pedir luego. ¡Buenas! ¿Dardos o billar? Billar. Vale, reunamos a todo el equipo. ¿Vamos al billar? Sí. 800 yenes, que lo disfrutéis. Por lo menos no es caro. Parece que hemos llegado todos. ¡Dejadme a mí al apoyo! Ya, esto no tiene por qué. Esta intensidad justo antes de empezar me encanta. ¡Ah! Estamos todos, todos. Por el modo en que están posicionadas las bolas, tendré que hacer un tiro difícil para superar esto. He leído un libro, creo. ¡Oh! Mola lo de ponerse al de... ¡Hala! ¿Vas a intentar ese tiro? ¡Bien hecho! Ese tiro por la espada ha sido increíble. Y ahora rompamos el palo en la cabeza de Akechi para celebrarlo. ¡Lo lograste! ¡Menudo chulito! ¡Vaya pedazo de tiro! Por algo eres el líder. Parece que tu desafío ha unido a todo el mundo. Fue Mishima de nivel 2. Hay 4 estrellas. Más daño de ataques técnicos, eso es bueno. Y después conseguimos más daño de ataques técnicos e índice de derribo. ¿Qué coño es índice de derribo? Cuando hacemos un técnico que la gente se pueda derribar en lugar de simplemente hacer técnico, eso estaría bien.
Buen trabajo, tengo las manos pringando de sudor. Me alegro que lo disfrutarais, pero que conste que... Por jugar al billar has aprendido mucho sobre tomar decisiones drásticas cuando corresponde... Lo que tú digas. Coraje, si todas esas estadísticas hubieran sido útiles antes. ¿No te habías comprado tú un taco? Parece que hoy no lo has usado. A ver, uno no se hace experto en un día, ya jugaremos en otro momento. Lo del taco me lo van a pedir para poder desbloquear el nivel 3 o el 4, seguro. Ha sido genial, hay que repetir. No muchos puntos, pero puntos al fin y al cabo. ¡Hora de darme el piro! ¿Aún siguen buscando a los ladrones fantasma? Esto ya no vale ni para las noticias. La política no me interesa. ¡Que arresten ya los ladrones fantasma! No podemos confiar en que estos políticos tan incompetentes hagan algo de provecho. ¿Qué podemos hacer esta noche? Kawakami está al máximo. Tampoco. Ajedrez tiene que estar bloqueada. ¿Alguien? ¿Podemos hacer algo? ¿Queréis ir a pescar de verdad por si acaso me piden que desbloquear lo de la pesca? ¿O ir a batear? Por si acaso me piden que... Por si acaso... A lo mejor me habla algo pero alguien por el móvil para ir a ver una peli, eso es verdad. ¿Tienes un rato libre? Curioso. ¿Quieres ver una peli? ¿Tienes un rato libre? Lo único que podemos hacer por Sa es esperar. Ya pronto dejaré de ser un ladrón fantasma, ¿no? Nunca lo has llegado técnicamente a ser. ¿Qué te parece si vamos al club de jazz? Allí podemos charlar un rato. ¡Maldición! ¡Quiere escuchar jazz! ¡No! Un momento. Día 16. ¿No era hoy cuando había vocalista? ¡Maldición! ¿Tendremos que ir al jazz? Supongo que es el club de jazz que te enseñó. ¿Quieres quedar con Akechi? Sí, pero no sé por qué no estaba disponible simplemente con quedar. ¡Pues vamos! Espero que no me haya dejado nada pendiente por hacer. Seguro que no. ¡Gracias! Nos vemos allí, ¿vale? Estúpido jazz. Quiere disfrutar del jazz, lo sabía. Empezamos con el jazz y acabamos con el jazz. Has cogido una silla para tu maletina, que sí, ¿eh? Eso ya lo hiciste la otra vez también, seguro, y no me fijé. O sí me fijé, pero ya no me acordaba. Lo había borrado de mi mente. Me alegro de volver aquí contigo. Este club de jazz es estupendo. Me encanta que no sea muy conocido. Espera, ¿ha sonado muy sobrado? Todo lo que dices. Hoy había una cantante aquí. Oírla en directo es una experiencia muy distinta. ¿No me dijiste ya esto el otro día? ¿También? Delicioso, un gran trabajo. ¿Pero esto es genérico o no es genérico? Porque me has... Sabes que soy tanto estudiante como detective, ¿no? No tengo demasiado tiempo para estudiar. Por suerte, a día de hoy puedo ponerme al día en los temas académicos a través de internet. Tiene que resultar incómodo para los profesores. ¿Para qué enseñar cosas que podemos aprender solos? Yo aprendo a base de crucigramas, o sea que tampoco lo que nos preguntan son cosas... Y viendo el fútbol, aparentemente. Pasé un rato charlando con Akechi. No hemos pasado más tiempo charlando de lo que esperaba. Es cosa del ambiente, de este sitio. Este tipo de conversaciones también sirven para entender ciertas cosas. No ha estado mal. Parece que el jazz ha afectado a Akechi. Vale. Ah, ¿qué consigues? Subir de nivel, Samarekar, no está mal. ¿Qué te quito? Meh. Que te hagan estos alterados, no me importa. Ha aumentado los PS en 20. Ah, es verdad, venir al jazz con los aliados era bueno. El tiempo que paso contigo es siempre muy valioso. Por cierto, quería comentarte algo. Uy, perdón, tengo que volver al trabajo. Es de noche. El tiempo vuela cuando te diviertes, ¿no crees? Goodbye. Es genérico, entonces. Jo, pensaba que era de alguna forma especial. Porque a este tío le gusta mucho el jazz. Podemos terminar el libro ese que empezamos a leer, maravilloso. O podemos leernos otro distinto y que sea todo muy confuso y confundir los argumentos, pero no, léeme este.
Los humanos sufren cuando no consiguen alcanzar la omnisciencia. Historias de grandes personas del pasado, ¿eh? Aunque sabes lo que cuentan es cierto. Ya has acabado revelaciones heroicas. Parecías un lunático estudiando tanto. En cualquier caso, seguro que has aprendido mucho a leer sobre personajes históricos. Maravilloso. Uy, ya que estamos en la estación, qué bien has empleado el tiempo. Queda un día, ¿verdad? Para enviar la cosa esa. ¿Lo tengo que enviar hoy o lo tengo que enviar mañana? Venga, abrir los libros. Hoy estudiaremos las funciones trigonométricas. No será verdad, eso parece una clase. Seguro que de alguna forma nos va a salir por la escuadra y literalmente va a hablarnos de fútbol de alguna forma. Seno, coseno y tangente. Muchas personas le cuesta entender estos conceptos y es que esto no se explica así tal cual. ¿Por qué a algunos les da pánico ver un gráfico? No lo entiendo. ¿Una fórmula complicada condensada en una sola línea no es algo sencillo y elegante? Todas ellas tienen formas distintas que estimulan la imaginación. Venga, pues observa estos gráficos. Gráficos. Qué gráficos. ¿Sabes cómo se llama este gráfico? Caracol es una pista. La curva del diablo. El cocleoide. El escargrafo. La curva del diablo siempre mola. Pensaba que estaréis en medio, pero no. La curva del diablo. No. Qué maza, pero suena guay. La respuesta correcta es cocleoide, con forma de caracol en latín. ¿Qué más da? Ah, la curva del diablo es la del infinito. Guay. ¿Qué importa? Parece la concha de un caracol, ¿no os parece? La verdad es que la espiral de Arquímedes parece más un caracol. Pero bueno. Hay muchos otros gráficos con nombres curiosos. Por ejemplo, la curva del diablo se llama así porque parece un diablo. ¡Ay, verdad! Así que aparte del nombre no tiene nada de diabólica. Sabía que la cagaría a callar. Vamos a ver, es... Mierda, nos está mirando. Algunas personas piensan que las matemáticas son demoníacas. Pero hay estudios que sugieren que las personas a las que se les da bien ganan más dinero. Es que contar los dineros literalmente te hace falta matemáticas. Si vuestro objetivo es tener un buen sueldo, tendréis que luchar contra unos cuantos demonios. Literalmente, en nuestro caso. Y extorsionarles. Sinceramente creo que luchar contra demonios es más fácil que entender esos gráficos. ¡Oh no! ¡Oh no! Sabía yo que... Antes del palacio tenía que pasar algo. Lo sabía, lo sabía. ¿En qué aula estamos? Esa pizarra es la primera vez que la veo en... todo el juego. ¡Anda, polleces! No me extraña, ¿tienes voz? Ok, pero... No me importa, para nada. ¿Pero qué pasa? Son cosas de... palacios, ¿eh? No querrás desbloquear tus 5 niveles ahora, porque literalmente no tenemos tiempo. Y a buenas horas, tú también. ¿Dónde has estado? ¿Y dónde está el psicólogo? Esto va a ser lo del psicólogo. El psicólogo va a querer subir ese punto ahora. Ah, por Dios, cuéntame. Pues sí, vamos a quedar. Pero es que allí tengo yo que comerme las verduras. Aparte, creo que estaban listas hoy. This is something I oughtn't really bring up around other people. ¿Y Fuka no está? Senpai, are you still planning to continue on as the Phantom Thieves? No. ¿A qué te refieres? Porque lo preguntas, dar largas es la única opción. ¿Por qué? Interesado en unirte, pero los 5 niveles ahora mismo me viene regular desbloquearlos, ¿eh? Lately, I haven't been hearing any positive gossip about the Phantom Thieves. Despite how much people cheered on your cause, even though they knew nothing about you or your friends, all they
they do now is speak ill of the Phantom Thieves. Nah. I know it's not my place to say this, considering I turned down your offer to join and all. But this change in attitude is simply awful. They're doing the exact same thing to you all that they did to me. Yet, you're still going to keep at it? Exactamente, no sé yo. Tengo cosas que hacer. Tengo asuntos pendientes. Es lo mismo también, aunque es un poco más dramático decir asuntos pendientes, pero... Tengo asuntos pendientes. Unfinished business. So, there's something left you have to do. Sí. But don't worry about us. Tengo varias. One in a million chance that my Phantom Thieves could ever lose. I see. Well, I won't stop you. However, could I ask a favor? Or rather, could you promise me something? Esto es porque literalmente en la escena del principio recuerda la promesa, por Dios, ¿qué promesa es? ¿Que me tenías en vilo? Once things settle down, I'd like you to join me somewhere so we can go have some fun together. Quiero los 5 niveles, ¿será posible? Lo prometo, qué ganas, no sé si podré, quiero 5 niveles más. Esto es quiero 5 niveles, lo sabía yo. ¿Otros 5 niveles tenemos que hacer? Vaya, por Dios. Sí, lo prometo. Ah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Then it's a deal. I'm already beginning to look forward to it. So, please be careful out there. Por cierto, vaya promesa del palo, ¿no? Oh, but I plan to keep my other promise I made with you about the physical training. Tomorrow. Is that too sudden? Maybe we should train the day after tomorrow, then? Vale, pasao. But that day's when... Okay, al otro. Al otro. Quizá en otro momento. A mí me va mejor otro día. Yo... Mi gente hablará con tu gente, no te preocupes. Yo contacto contigo. Hasta que no se hace el equipo no tienes prioridad, que lo sepas. Tengo que subir a Fuka. Digo número... Número 4, creo. Y vamos a... comernos las verduras, eso sí. ¿Cuántos días faltan para el aviso? ¿1? Sí, mañana tenemos que enviar el aviso, ya lo sé, pero... ¿No vas a entrenar? No, pero para nada, además. Ah, Futaba estaba bloqueada. ¿Por qué había olvidado que estaba bloqueada? El chiquillo quiere que entrenemos. Y sigue de verdad sin estar el loquero, tío. Podemos quedar con la doctora, que hace millones de años que no hemos podido. Y entonces ella es la número 4, así que Fuka será la 5. No sé, números, demasiado complicado. Antes de nada, ya que mañana es el gran día, vamos a ver si está la persona lista para poderla sacar. Foto. Vale, ahora. Oye, ¿se ha tomado ya las drogas mi Black Frost? Para desbloquear a los siguientes enlaces sociales siempre después del palacio, eso no cambia. Después del jefe, en realidad, pero vamos. Bien, la droga te la has tomado, o sea que ya has subido, así que ven con papi. Que Dios sabe lo que te van a hacer las chiquillas si te dejo aquí más tiempo. Se acabó el tiempo. Evadir fuego. Refleja fuego, ¿para qué coño quiero esto? Fuera de aquí. Ahora sí, ven con papá. The inmate needs our guidance. They will be reborn anew. Látigo Nakara. Esta se supone que es una de las mejores armas, si no la mejor, para Anne. Pero bueno, sí. Primero registro en el compendio y luego no lo puedo... No sé si se registra automático. Voy a registrar por si acaso. Esto no es registrar. Porque si no, todas las drogas que le he dado creo que no se registran. Definitivamente las drogas no se quedan registradas. De todas formas, tengo que hacerlo durante un accidente, así que seguramente hasta que vayamos a elementos nada, pero que sepáis que voy a crear armas chetas en algún momento de la historia. Si no, se me olvida.
Que seguramente no, no sería la primera vez. De todas formas, también creo que tengo alguna fusión chetecilla por ahí por hacer, pero en el futuro cercano. ¿Doctora? Tener más chetas es mejor que no tenerlas, pero para eso necesito dinero, mucho dinero. Futaba, enseguida quedo contigo, de verdad. Lo digo casi en serio. ¿Hola? Hola, ¿quiere boniato asado? Pues la verdad es que el boniato me parece un alimento repugnante. Pero por otra parte me encanta. ¿No puedo comprar más? ¿Te he dicho lo gusto que me gustan los... ¿Te he dicho lo mucho que me gustan los boniatos? Otra vez. No, ¿eh? 800 yenes. Bueno, da igual. Es SP. Perdón, drogas. Digo hola. Digo drogas. Digo follisque. Maratones, esguinces, fisuras... ¡Que no soy una cirujana! Mira, si es que el otoño es temporada de deportes, pero tú ten cuidado de no pasarte. Aunque supongo que un crío como tú no tiene nada que preocuparse. ¿A qué has venido? ¿A hacer un follisque? Digo, ensayo. ¿Y ha avanzado con el medicamento? ¿Te importa quedarte un rato? Tengo a Nicolas Cage, así que sí. Fuera, gato. Tenemos cosas que hacer. He quedado con alguien en el parque Inokashira. Es que es un sitio público, a lo mejor me da un poco de corte. Nah, a estas alturas no da igual. Está cerca, ¿verdad? Vamos. Todos los datos, los especímenes y las muestras, todo está dentro de ese maletín. Avísame si necesita cualquier cosa. Por lo que he leído en el resumen de conclusiones que me envió, los resultados son asombrosos. ¿Se parece un poco? A este. Me saldrá el nombre. A... Shinji no. El otro. Perdón, esto está en automático. Puto automático. No. Al del boxeo. A Kijiko. Se parece un poquito a Kijiko. En la cara. ¿No? A veces, cuando miras un poco más menos de perfil. Pero bueno. Realizamos... los resultados son asombrosos. Realizamos una última prueba con nuestro equipo y ya estaremos preparados para tratar a Miwa. Excelente, entonces el resto depende de usted. Así que este es el muchacho de su estudio, ¿no? Le has dado muchas drogas, aunque es más bajico. Sí, es mi conejillo de indias. Se ha arriesgado mucho, pero estoy seguro de que implementó protocolos de seguridad muy estrictos. ¡Ja! Hágame el favor de pensar en la oferta que le he comentado. Muy bien, la llamaré más tarde. No le he contado esa vez que vomité sangre. Es el doctor que está tratando a Miwa. Da la casualidad de que estaba un año por delante de mí en la universidad. Se lo conté porque me quedaba muy poco para perfeccionar mi medicamento. Gracias otra vez, todo esto no habría sido posible si no me hubieras ayudado con el ensayo. No te preocupes, por eso. Era por mis exámenes, fue duro. Y más duro se va a poner, depende de lo que digamos ahora, supongo. No te preocupes, me gustan las drogas. Y cuanto más experimental y peligroso, mejor. Vale, no lo haré. Por lo que vi en sus instalaciones médicas y por las conversaciones que tuve con su equipo, estoy segura de que será todo un éxito y de que completarán el desarrollo a tiempo. No hemos ido a coger la verdura. ¿Por la noche podemos ir? Mañana puedo ir antes de hacer la reunión, creo. El resultado final no depende de mí. Bueno, eso en caso de que no aceptes su oferta. Me han contratado. Me han ofrecido el puesto de jefa de investigación y desarrollo del hospital. Lo que significa que tendré que cerrar mi consulta, pues ciérrala. O sea, yo ya he comprado los amuletos, me da igual. Empiezo el mes que viene, por desgracia la clínica Takemi de medicina interna desaparecerá. Eso me preocupa, necesito las drogas. ¿Y qué pasa con tus pacientes? Eso es verdad. ¿Qué pasa con tus pacientes? Pero bueno, la abuela y la chiquilla, tampoco tenías tantos más. ¿Qué pasa con tus pacientes? Les pediré a mis pacientes que vayan a ese hospital y les daré prioridad allí. Perfecto. ¿Pareces nervioso? ¿Tanto te afecta? Es broma.
Es cierto que me han contratado, pero no tengo intención de cerrar mi consulta. Pues, ¿de dónde sacas el tiempo entonces? Me gusta ser médica general, aunque trabajaré con ellos para desarrollar nuevos medicamentos. Esto es como... tenemos que mantener en el juego la clínica abierta, aunque supuestamente esta va a estar en otro sitio. Cuando perfeccione el medicamento, podré ver a Miwa y recibir mi recompensa, su sonrisa. Ah, y también tengo que darte tu recompensa... ¿aquí? Debo pensar en lo que le daré a mi conejillo de indias por cumplir su parte del trato. No te preocupes, que a partir de ahora nos encargamos de dar nosotros. Siento que el vínculo con Takemi se está fortaleciendo aún más, o el nivel es más bajo de lo que pensaba. ¡No, nivel 9! ¡Ya toca! Número 4, depende. Te he visto muy preocupado cuando he dicho que iba a cerrar la consulta. Sé que has dicho que era por tus exámenes de acceso, pero no me lo creo. A estas alturas no te lo crees. Lleva siendo hora de que seas honesto conmigo. No pasa nada, puedes contármelo. ¿Por qué no has dejado de venir? Dejé de venir una temporada. Debería tener mucho cuidado con lo que digo ahora. Ya tengo una relación con otra. Otra, dice. Con otra chica. U otras tres. ¿Por qué no me cuentas la verdad sobre tus visitas? Porque quería verte. Era por mis exámenes. Porque estás jamelga. Ahora, en serio, ¿por qué querías verme? No me digas que estás enamorado de mí o algo por el estilo. Te quiero. ¿Tú qué crees? Y por las drogas, sobre todo por las drogas y los amuletos de SP, pero ya que los tengo ya me da igual todo. Te quiero. Sí, sí, seguro. Muchas gracias. Anda y vete a casa antes de que se haga de noche. O si lo prefieres, puedo hacerte un examen especial, ¿va? ¿En serio? No es broma. Me parece bien. Porque las mejores opciones son las que técnicamente creo que terminas la relación y de verdad no continúas con lo del follisque. Porque me parece bien, es una buena... ¡No, no es broma! ¿Qué? Espera, ¿que lo dices en serio? Sí... Entonces supongo que debo darte una respuesta seria también. Yo... en realidad he cambiado de opinión. Quiero decir, estás en el instituto y eras mi conejillo de indias en los ensayos clínicos. Además, mentiste sobre tus exámenes de acceso para obtener medicamentos sin licencia. Y tanto. Enamorarme de alguien así... es algo impensable. Ya, no depende de ti. ¿Qué hemos hecho siquiera para esta reacción? No estoy segura de cómo me relacionaría con un menor. En fin, lo hablamos más tarde, ¿vale? Takemi y yo tenemos ahora una relación especial. Ya no hay vuelta atrás. Ahora, una pregunta importante. ¿Eso de que te llamaban la peste? ¿Hay algo que lo que deba preocuparme? ¿No? Nos vemos luego. La parte buena es que me puede hacer allá las analíticas. Hola, soy yo. ¿Podemos hablar un momentito? Gracias por acompañarme hoy. Le he dado el fármaco a alguien de confianza. Todo va sobre ruedas para dar con la cura. Debe estar entusiasmada, pero tengo un último problema. Parece que mi conejillo de indias ha pillado una enfermedad severa de Crauforende. ¡Es amor verdadero! ¡Tú también! ¡Siempre te he amado! Hombre... amor, amor... es más un calentón. Pero es amor verdadero. Sí, bueno, lo que tú digas. Mira, ¿podrías dejar de decir cosas así sin más? Que me pongo colorada. Hemos terminado con los ensayos clínicos, pero espero que te pases en algún momento, por lo menos para terminar el nivel 10, ya lo sé. Sí, pero Fuka sigue teniendo prioridad. No te ofendas. Nivel... o sea, perdón, número 4, interrogación, porque no sé si hace falta el nivel 10 para de verdad confirmarlo. Seguramente sí. Hasta que no hagamos el nivel 10 no está confirmado nada. 3 y medio, ya veremos. A fin de cuentas, soy tu médica de cabecero y la única que puede tratar tu enfermedad, así que... bueno, cuelgo ya. Buenas noches. ¡Es el día!
Una vez que envíes el aviso, ya no hay vuelta atrás. Déjalo todo listo esta noche. Sí, ya no. También tendría que haber dejado... Tendría que haber dejado listo lo otro. Lo de... Reportera y pitonisa quieren quedar, por cierto. Nadie más. Y las chiquillas. ¿Qué iba a hacer? Tengo que hacer algo mañana antes de ir. Las verduras. Coger las verduras. Dejaremos el live stream dentro del palacio con la musiquilla para ir al jefe. Y puede o puede que no el bañador puesto. ¿Reportera? ¿Pitonisa? ¿O chiquillas? Si no puedo coger las verduras, una lástima, pero bueno. Espero que no se pongan malas allí sin poder ir a cogerlas. Pitonisa, pitonisa, pues a tomar por culo, vamos para allá. ¿Chija allá? Oye, de seguro que todo irá bien, te lo cuento ahora. Vamos a conocer el futuro. ¿Qué futuro? ¡Tu futuro! Nuestro futuro. Bueno, ya veremos. No tenía que haber bajado abajo del todo. Kasumi es una opción y Maruki también. Ah, qué interesante. Como son especialicos y nuevos, no los cuento nunca, Chihaya. Deja de cobrarme, por Dios, que esto es muy caro. Alguien me había hablado por el móvil. Espero que nadie quisiera jugar al billar o a los dardos o ir al cine. Vale, vamos a ver. Sí, interesantísimo todo. Cuéntame más. Tus sentimientos deben de haberle llegado a la otra persona. La otra persona eres tú. Cuéntame tú si te han llegado los sentimientos. Vale, me ha hablado ella. No te han llegado los sentimientos tanto, ¿eh? Me siento estafado y lo peor de todo es que eres tú siquiera la que lo he hecho por ti. Anda la mierda. Siéntate, por favor. Tengo al toro, así que vamos a mejorar. Venga. ¡Ea! ¡Qué remedio! Nos sigue estafando una y otra vez y aquí no pasa nada. Chihaya parece desconcertada. No se la ve venir. Si ves tanto el futuro, adivina qué te voy a regalar. Si consigues ver el futuro, a que no sabes qué te voy a regalar ahora. La dejaré que me lea el futuro hasta que se dé por satisfecha. O la dejé. Siento que el vínculo se va a fortalecer. ¿Seguro que no quieres un flan? ¿Dónde está el flan? ¡Oye! ¿No ha rechazado mi flan? Pues nada. Yo quería darle un flan. Estoy ilusionado. ¡Oh! Tú, traidor, ¿qué has hecho con la loca? ¡Anda, era hoy! ¡Es un lobo y me come! ¿Estás bien? Sé que has ido a verlo todos los días. Esto va a ser un evento y esto va a ser loquero. Le pienso tirar el flan. ¿Cómo es que se va? Me siento fatal. Había muchas cosas de las que quería hablar con él. ¿Por qué no se quedará para siempre? ¿Y dónde está la loca? Han venido los otros dos, pero ¿y la loca qué? Tengo hasta a su persona. Creo que lo sacrifiqué. Bueno, da igual. ¿Por qué no se quedará para siempre? ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? Madre mía, lo tuyo es grave. Pero parece que no solo te pasa a ti. El hombre tiene mucho éxito con las chicas. ¡Oh, oh! ¡Ah, polleces! Good morning. I know this is last minute, but if it's possible, could you come and see me during lunch today? ¿Puedo coger las verduras antes? Esto es literalmente el último día que está este pavo disponible. Algo va a pasar. No tengo planes para comer. Claro, literalmente no hay forma de rechazar. Claro. Glad to hear it. I wanted to discuss something with you. Since it'll be our last chance to do so here. ¿Dónde has estado? Ah, automático, por cierto. Última oportunidad. Ah, es verdad, que te ibas. No había pensado en ello, nada en absoluto. Nunca, no siento que me has dado de lado para nada. Para nada, de verdad que no. Es verdad. Yes, my time here at Shujin is coming to an end today. En mitad de...
¿En mitad de noviembre? ¿Por qué? I have a farewell speech to give the school at morning assembly, but I'd also like to speak with you individually. Considering the occasion, lunch is on me. I'll have something special waiting for you. ¿Puede ser no el mismo café que me ofreces siempre o el zumo ese de manzana? Dr. Mark, he's really leaving. It's already been half a year, huh? That sure went by fast. And finally, we would like Dr. Maruki to share a few last words with the student body. Well, doctor, if you will. A ver qué dice. ¿Qué le has tocado? ¿Qué has tocado? Good morning, everyone. As the vice principal has mentioned, today marks the end of my tenure at Shujin Academy. Over the past several months, I've come to learn about all sorts of conflicts that you students have faced this year. Troubles with romance, with studies. In fact, some of you have financial issues that are awfully similar to my own. But before I leave here, I want to offer you a final piece of counseling. If your situation ever becomes too painful to endure, remember, it's okay for you to escape your problem. I don't want a single one of you to think that an unfair reality you've been forced into is the only one that you have to live. Nosotros nunca tenemos opciones, pero bueno. What I'm trying to say is, even if your life is full of worries, it's best for you not to obsess over them. Your existence in this world is an amazing miracle. You deserve to spend your days in happiness. I'll keep on rooting for all of you to have the best lives possible, even after I'm long gone. Bien. I guess things don't always pan out like you expect. Well, that's it. Thank you for having me here this year. Good luck to you all. Sí, pero el nivel 10. Esa suena como la gorda del 4. I wanted to thank him personally, but it may be best to hold off on that for a bit. Mm-hmm. I doubt we could get a word in edgewise anyhow. A veces huir de los problemas no está mal. ¿Sabes que se tiró una alumna del tejado, verdad? Thank you for coming here. No sé si el consejo ha sido a lo mejor el más sabio. O... Sí, Hanako. Se parecía mucho la voz. Yo creo que era la misma. Continúa, perdón. This is about to be my last meal at Shujin. I've brought the best lunch ever. These tentacles are from a restaurant I've been curious about since I first came to the school. I'd always passed on it due to the price, but today is special. Not only that, I ordered the deluxe bowls for us. Wow. Al ataque. Uy, mola. Gracias, invitas tú de verdad, ¿no? Y además no es curry. ¿A qué saben las cosas que no son curry? Uy, mola. Well, you've got to be at least a little lavish on occasions like this, right? Delicioso no curry. No hay palabras para describir lo bien que huele, me estoy emocionando, no es curry, de verdad, no era broma. This aroma has really triggered my appetite. Too bad I can't see anything now. Yo igual, joder, han puesto eso aposta para esta escena. La vida del cuatro ojos. Tus gafas son de mentira. La vida del cuatro ojos. I'm so glad I splurged on that. Upscale dishes like that really do taste incredible. I wish I could just get lost in this bliss forever. Well, now that we've finished our food, let's get down to business. Okay, ¿qué has tocado? I have quite big news. ¿Qué has tocado? My paper's done. Eso es bueno.
El estudio, un artículo, no le ha hecho nunca daño a nadie. Pero ¿qué has tocado? Enhorabuena, lo has conseguido. Ahora pasemos a ¿qué has tocado? Enhorabuena. I've mentioned this before, but still, this is truly thanks to you. Had you not shared your experience and insights with me, this paper never would have been completed. Please, allow me to express my gratitude to you once more as a most helpful student of Shujin. As a phantom thief as well. Ya, sí, o sea, no, sí, esto no es ninguna sorpresa, lo sabe todo Cristo. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? Ha sido Mishima, ¿verdad? Mishima, ¿a qué te refieres? El Longis, Longis, Longis. Que perdón, no te estaba escuchando. A lo mejor ha oído a Ryuji gritar por el pasillo, somos ladrones fantasma, puede ser también. Pero seguramente ha sido Mishima Longis. So you're not denying it. Why don't you take a look at the title of my paper over there? ¿Fue Mishima? Pon interpretando la realidad con la ciencia cognitiva y la alteración de la realidad por influencia externa. Su título tocándole a las cosas. You know, the Phantom Thieves' act of changing hearts is rather reminiscent of cognitive science in practice. They infiltrate a reality that exists solely for their target. A reality wholly separated from the one that the public recognizes. By accessing that world, they gain the means of permanently altering their target's cognition. That is what I hypothesize as being the change of heart you induce in your... Sí, está muy mal dicho. ¿Sabes de lo que hablas? Puntos suspensivos. Cuéntame a qué le has tocado. Por Dios, y recordarme coger las verduras, que se me va a volver a olvidar. Si todo eso está muy bien. ¿Pero a qué le has tocado? Porque si sabes tanto es que le has tocado algo. ¿Qué has tocado? Should I take your silence to mean I'm correct? To be entirely honest, it was all the way back in April when I first came to speak with the principal here about providing counseling to you students. I actually witnessed the moment when you came out of an individual's reality like I'd mentioned. ¿Qué? Venga, hombre. You suddenly appeared in the back alley near the school. I believe Sakamoto-kun and Takamaki-san were with you. Takamaki-san appeared to be extremely exhausted. Si lo presenciaste, ¿quiere decir eso que estaba suficientemente cerca para entrar? Tienes la cosa en el móvil, ¿a que sí? Le has tocado algo. Hijo de perrilla, es el tonto de las gafas de ahí atrás. It wasn't long after that scene that Mr. Kamoshida had his change of heart. Beyond what I witnessed, I had also been told that you three were closely affiliated with Mr. Kamoshida in some way. At that point, I was already half convinced that you were involved. I was almost certain Mr. Kamoshida's change of heart was provoked by the three of you. ¿Por qué no dijiste nada? ¿A qué le has tocado? ¿A qué le has tocado? Confiésame. ¿Qué has tocado? Well, I've been researching cognitive science ever since I was a grad student. For years, I've been attempting to directly interact with an individual's cognition so I can help address their pain and despair. But, for certain reasons, this research has never been acknowledged in academia. Porque lo llaman... I continually pursued evidence that my hypothesis is correct. No se lo toman en serio porque literalmente lo llamáis ciencia. ¿De qué vais? It was during that time I happened to come across the Phantom Thieves of Hearts, fresh from a mission. My heart began to dance. I thought to myself, maybe I could complete my research if I were to have your assistance. That's why I approached you and your group of friends in the first place. I hadn't mentioned any of this until now because, well, I didn't want you to take it the wrong way and suspect my motives. But I think that's everything I'd kept from you. Does that change your opinion of me? No realmente. ¿Pero qué has tocado? Bueno, hicimos un trato. ¿Nos vas a delatar? O sea, a estas alturas ya nos puede delatar cualquiera. Yo creo que la tía esta que nos vendía los perritos de fideos sabe quién somos también.
Bueno, hicimos un trato, pero no toques. Se mira, pero no se toca. And just so you know, I have no intention of telling anyone about this. If you don't believe what I'm saying, you're free to change my heart as you like. Tal vez deberíamos. Thanks to you, I finally know what I need to do. I'm going to stand up to our current reality. I swear I'll use my research to make our world a better place. Though, it'll likely be through different means than how the Phantom Thieves reform members of society. Ya, eso no es bueno. Cada cual ve los pantalones cortos de forma diferente, de eso nada. Pantalones cortos son pantalones cortos y no hay interpretación posible. Yo también haré lo que pueda. Pero no toques, no toques. Te vamos a denunciar por acoso como toques. Así que sin tocar. Sin tocar. Indeed. You have a strong moral compass. Never losing sight of your own definition of justice. I'm more grateful than ever to have met a young man like yourself. Although it's not like this is the last time we'll see one another. Esto es tocar. Me estás alargando la mano para tocar. No toques. Still, thank you for everything up to this point. Que no toques. I am thou. Thou art I. Thou hast turned a vow into a blood oath. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou hast awakened the ultimate secret of the Counselor, granting thee infinite power. Dame una fusión cheta, pero... La última vez que dimos un apretón de manos la cosa fue regular. Yo lo dejo caer. Aumenta los P que se recuperan. Mira, eso es bueno, eso es cojonudo, pero aún así no toques. Y aparte me das una fusión, que no sé pronunciar. ¡Magnífico! Boumana tutu tururu. Boumana tuturu tu. Habrá que fusionarla. Pero sin tocar. I sincerely hope that one day, at the end of that path, I'll be able to aid you as well. Even if you just considered it to be meddling in your affairs. No, por no te metas. Looks like we're out of time. We'll meet again though, right? Ya nos veremos, ¿eh? Estoy seguro, desde luego, tampoco me dejan elegir, pero estoy seguro. That's right. Si no la ha tocado ya, va a tocar. Polleces. No, it's nothing. Best of luck to the both of us. See you around. Ah, ¿qué vas a tocar? ¿Clases? ¿Después del discurso? La fansite está que arde, como siempre. No me importa. Bueno, mañana es el día. Espero que todos os acordéis. La fecha del plan, creo que en realidad es hoy, ya. Eso quiere decir que enviaremos el aviso hoy, ¿no? Eso es la cosa. Sí, es nuestra única opción. La policía todavía tiene que actuar, pero nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Queríamos esperar lo máximo posible para que la hermana de Makoto entrara en pánico, ¿verdad? Sí, si tenemos eso en cuenta, hoy sería la mejor opción. Hoy era la mejor opción. Podemos hablar con más detalle después de clase. Vale, nos vemos en el LeBlanc. ¿Puedo coger las verduras antes? Dejarme coger las verduras. Porfa, 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 verduras. ¿Verduras? No, verduras. Boss said he reserved the place just for us. Cagüen. We're free to drink as much coffee as we want. Café no, por favor, otra cosa. Bien jugado. Qué malo, al jefe que vas. Me voy a chivar. Vemos este evento, entramos en el palacio y lo dejamos. El próximo día, mañana, terminamos ya el palacio por fin. O sea, hacemos el jefe y los múltiples eventos que habrá después. Al jefe que vas, me voy a chivar. Everyone here is a witness. I was just joking. We're supposed to be discussing where we should send the calling card. No, tendríamos que estar cogiendo las verduras. How big the hype's gotten, she'll probably just think it's a prank, won't she? I could always put it on Sai-san's desk. People know me there, so I could gain access easily. That's not a good idea. If you're the only one who can get in there, it'll be easily traced back to you.
cuélate tú, gato, pero en ese caso no sería lo mismo. I'll do it. I can just tell her it came for her in the mail. That would be the least risky method. No matter what she asks, I'll tell her I don't know anything. But Makoto, that's... You're our leader, so this will be up to you. Should we leave the calling card to Makoto? Actúa mejor que Anne. Cuento con ella. Es la única manera. Literalmente tampoco tengo poder de decisión, así que... Cuento con ella es más follisque. Is that really the only way? I'll be okay. I've already traversed far more dangerous ground than this. Ya, pero porque la cagaste también. Inútil, que eres una inútil. We will leave it to you then. Thank you for agreeing. Como cuando te secuestraron. Step up my game as well to make up for it. Very well then. We'll enter from in front of the courthouse. Does 6 o'clock in the evening work for everyone? Yep, got it. Same as always. Well then, let's get ready for tomorrow. Dismissed. ¿Y palacios directos o cómo va esto? Que Humareda se ha montado en un momento. ¿Por qué estas escenas? Okay. Mañana es el día por fin. ¿Y por qué esta escena no tiene voz? Lo único que lleva a cabo la operación que ha planeado Makoto. Anyway. Ya solo hay que entregarlo. Tenemos que conseguir que le llegue a Nijima. Madame Sae Nijima, a great sinner of jealousy. You have lost yourself amidst your obsession with success. For its sake, you are even willing to promote injustice as justice. From the Phantom Thieves. Fue Mishima, joder, vea por él. I found it in our mailbox. To think they would send me one. They brand me a criminal and plan to change my heart? What nonsense. They only care about disposing of those who are an inconvenience for them. Pero te has dado cuenta que fue Mishima, ¿no? Fine. I'll just have to catch them first. And when you do, you're going to interrogate them, right? Pero fue Mishima. Underground room, was it? Why do you ask? Oh, I just remembered you mentioning something like that before. That's right. It will be in a special interrogation room underground. My time will be limited, but I will do whatever it takes to make them divulge their secrets. Tiempo limitado, dice, cachonda. Let's do this fair and square. Ni siquiera tengo que subir tanto la alerta, ya la había subido yo por accidente el último día. I should probably be getting back. It's late, but I should contact the director and let him know about this calling card. I expect things will calm down a little once this case is over. Once that happens, why don't we go on a trip to some hot springs? Just the two of us. Sis! I'm on your side! I won't let anyone do anything to you! What an odd girl. Do you need to make a call? I'll head up to my room then. I'm sorry for calling so late. This is Nijima. There's something I need to inform you of. I received a calling card from the Phantom Thieves. It was addressed to me directly and... Stand by? And you've transferred command of the investigation to someone else? No, of course not. Yes. I understand. I'll remain on standby until further instructions. Please excuse me. Okay. Hoy no se sale, hay que prepararse para mañana, puto gato, de verdad. No cambiará nunca, ¿eh? Hoy no se sale, ande, que te den. Siento la espera, creo que ha ido bien. Gracias, Mako. Todo va según el plan, entonces. Me sigue siendo raro que la llames Mako, desde que tienes una que combina o no te conozco. Pero ¿dónde están mis verduras? Al final hemos llegado a esto, en realidad estoy nervioso. A ver si te vas a rayar, tanto que al final la vas a cagar, ¿eh? Mira quién fue a hablar. Os pido que no seáis muy duros. Bueno, nos vemos mañana. ¡Un momento! Crow, repasa la operación antes de irte. Ya es lo mismo que hablamos antes, ¿no? Esta batalla decidirá nuestro futuro. Tenemos que estar totalmente preparados. Muy bien, nuestro objetivo es robar el tesoro de Sae.
Nos vemos en el juzgado sobre las 6 de la tarde. Bien. Unas últimas palabras antes de irnos, líder. Vayamos a por todas. Tengamos cuidado. Yolo, efectivamente. Contamos contigo. Qué relación de confianza tan maravillosa. Yo también haré lo mejor que pueda. Nadie te ha preguntado. Además, es muy sospechoso el color marrón que has cogido, macho, para el logotipo tuyo. Un poco color cagueta. Muy bien, no podemos permitirnos fallar, sobre todo esta vez. Tienes voz. Tienes voz solamente para decirme que no puedo salir, desgraciado. Oye, Kawakami, ¿no querrás darme un masaje? No creo que funcione, pero Izzy sí. ¡Nope! Ok, no hay opciones. La pregunta es... ¿podemos hacer abdominales que no hemos hecho en todo el puñetero juego? Oye, planta, ¿tú qué tal? Vale. ¿Por qué? No es la primera vez. Podríamos leer. Pero no pasa nada. No, no pasa nada. Vamos a hacer abdominales por una vez. Una vez, solo una vez. Que mira el tutorial. Aquí está el tutorial. Entrenar en tu habitación, haz que pase el tiempo y aumenta tus PS máximos. Es que esto no lo hacemos nunca jamás. Es que es tan inútil. Pero bueno, más vida es más mejor. Cuanto más entrenes, mayores serán los efectos. Revisa tu horario y aprovecha bien el tiempo. Por tanto, no lo hagas nunca. Eso es aprovechar bien el tiempo. Pues empecemos. Venga. Una vez al año no hace daño. Vale, ¿esto cómo funciona, gato? Sin más preámbulos, comencemos tu entrenamiento a estas horas. Me parece que el montaje a los Rocky ya es un poco tarde. Mañana es literalmente la infiltración. Vamos a ir con las agujetas y va a ser peor. Ah, sí, ¿no habías comprado batidos de proteína? Puede, he comprado muchas cosas raras. Estás bien preparado, me has impresionado. Los batidos te darán más efectos. Guay. Vas a utilizar algo lo que sea más caro. Importada, supongo. Está más abajo, debe ser mejor. Aunque proteína importada, ¿eh? Tienes una. ¿Qué te parece? Pues si no voy a usar esto nunca más. O sea, que para adentro. ¿De dónde hemos sacado este traje? Siquiera, no sabía que teníamos un chándal. Bueno, vamos con el entrenamiento. Muy bien, puedes hacerlo. Vacía tu mente y pon atención en tu centro. Gato, deja de interrumpir. Es como cuando fuimos a meditar, macho. No te rindas, supera tus límites. Oye, estás bien. Todavía no has ganado mucho músculo, así que no te esfuerces demasiado. Estamos muertos. Estamos en postura de Yamcha. Se ve que has ganado algo de fuerza. 10 de vida o por ahí. 5 de vida. Dios, no merece la pena para nada. Nada, parece que el batido de proteínas también te ha dado resultado. Ah, vale. 9 de vida en total. Algo es algo. Nosotros hemos muerto ya. No hace falta que nos detengan mañana y nos metan drogas. Si nosotros con lo nuestro ya tenemos. Bueno, se está haciendo tarde. ¿Por qué no duermes un poco? Sí, pero aquí en el suelo, que se está agustico. Y ahora... música. Pues espero. A lo mejor hay algún evento antes incluso. Música, maestro. What of the calling card, Makoto? Makoto. I understand. Puede que me lo haya saltado. I showed it to Sis. She took it from my very own hands. Perdón. But you mustn't be so downtrodden. Yeah, if we screw this up, we're done for. It's way more than losing the place we belong. We could even lose our lives here, you know. It'll be all right. I want to save my sister, no matter what. Has everyone decided? All's well that ends well. Yo hasta he entrenado. Since we first started, you guys have become quite the reliable team. All right, Joker. This is the Phantom Thieves' final heist. Give us the signal. Nah, no te preocupes, es el Royal. Seguro que hay más palacios. A por todas. ¿Estáis todos preparados? Ah, por ellos, sí. Desde aquí realmente no entramos, pero me vale. Que no os vea nadie entrar, que nos han visto ya como 300 personas entrar a los palacios, tíos, y salir de ellos. Tenemos algo de dinero, podemos gastárnoslo. Sí, todo esto está muy bien, pero... nos quedamos aquí.
Y seguramente cambiemos de traje. Puede o puede que no el bañador. El bañador siempre es interesante. Pero lo decidimos el próximo día. Lo decidimos mañana. Mañana hacemos el jefe de verdad. Pero había que dejarlo con la musiquilla. Así que hasta entonces. Y después de eso, tal vez debería... Ya saqué a Bullfrost. Tal vez debería... hacer fusiones y cosas así. Conseguir armas para el equipo y todo esto, con Black Frost y el rollo. Próximo día, mañana, se acabó. Hasta luego, adiós.